días, queridos hermanos. Paz y bien. La bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. El auxilio de nuestro patrono San José, la protección de la Virgen María nos asista para poder ser luz en nuestro ámbito de trabajo e irradiar las gracias de su divina voluntad y así poder ser luz y animar a nuestros compañeros. En el Evangelio de hoy, que vamos a reflexionar, vamos a hacer la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Nos habla el Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, en esta reflexión podemos ver que Felipe, movido por ese gran entusiasmo que muchas veces tenemos todos nosotros al haber encontrado a nuestro Dios, a Jesús, en nuestra vida, tenemos ese entusiasmo de llevarlo a todos lados, ¿no? Entonces Felipe va al encuentro de Natanael y lo invita para que venga a verlo a Jesús, para que llegue a él. ¿Cuántas veces sería lindo comportarnos como Felipe, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros que hemos encontrado a Jesús, sentimos esa llamita en el corazón. Y aprovechar ese momento que tengamos con nuestro hermano que no conoce a Jesús, ya sea en la oficina, en el patrullaje, en nuestra familia, con nuestros amigos. De alguna manera, poder invitarlos a esos Natanaeles que están en nuestras vidas, invitarlos para que hoy conozcan a Jesús como nosotros lo conocemos. En menor o gran escala, como tú quieras, pero conocemos a Jesús. Lo seguimos con nuestros defectos y virtudes, penas y alegrías, pero estamos con Jesús. Entonces, ojalá que podamos comportarnos como Felipe y poder imitar a muchos Natanaeles que tengamos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para compartir esa dicha de tener a Jesús en nuestras vidas, de poder confiar en alguien, de tener esa seguridad de que más allá hay alguien que nos espera, más allá hay alguien que nos cuida. Así que bueno, querido hermano, yo te invito a que en esta semana reflexionemos un poquito sobre esa invitación que podemos hacer a cada uno de nuestros hermanos que por ahí todavía no conocen a Jesús. Sí, seguramente Jesús nos utilizará para reclutar a muchos discípulos. Así que bueno, te propongo ese pequeño desafío en esta pequeña reflexión, ¿sí? Para que juntos a los Natanaeles, así comportándonos como Felipe, podamos reconocer a Jesús vivo y presente en la Eucaristía, podamos reconocer a Jesús como ese Rey que vendrá rodeado de ángeles en algún momento a nuestro encuentro. Así que bueno, querido hermano, si estás invitado a hacer tu aporte a la luz de la palabra, si quieres puedes hacerlo, y te deseo que tengas una linda jornada y una excelente semana. Muchísimas gracias.
Pon tus manos en las manos del Señor.